En nuestra emisión del día de hoy recordaremos los apartes más importantes de los capítulos que durante el año 2004 le dedicamos a la afrocolombianidad, la educación a distancia y del proyecto que realiza la Universidad Pedagógica Nacional en la región del Valle de Tenza. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La descentralización de la educación superior fue un tema que nos acompañó en varias de las emisiones a lo largo del año 2004. Hoy recordaremos tres de ellas en las cuales la Universidad Pedagógica Nacional trabajó en cuanto a este tema. Y en nuestro segmento final, y cómo es la historia, les hablaremos acerca de la Expedición Pedagógica Nacional, un viaje de maestros y docentes por redes pedagógicas del país. Bienvenidos. El Valle de Tenza se encuentra ubicado al norte del departamento de Cundinamarca y al oriente del departamento de Boyacá, perteneciendo así a la denominada región Cundiboyacense. Su clima promedia entre los 15 y los 30 grados centígrados. Su dimensión comprende 1.700 kilómetros de extensión. La agricultura ha sido una de las principales actividades desde los pueblos indígenas que habitaban la región. Históricamente, los municipios que constituyen el Valle de Tenza se vieron afectados por el proceso migratorio nacional presentado en las décadas de los 60s y 70s. Uno de los aspectos más apremiantes, el de la educación, muestra una considerable falta de cupos y de calidad en todos los niveles de formación escolar. Además, una carencia total en el ámbito de la educación superior. Al acercarse a los municipios del Valle de Tenza, no es común ver a los niños en las áreas públicas. Se podría pensar que se trata de un tipo de población invisible. Los espacios reconocidos por la población y exclusivos para ellos son los hogares infantiles, en su mayoría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y asistidos por madres comunitarias. Cuando no acuden a estos sitios, los niños y niñas acompañan a sus familiares en actividades cotidianas, asumiendo ciertas tareas relacionadas con las labores del campo y venta de alimentos en sus plazas de mercado. Son 50.000 jóvenes en el Valle de Tenza que están esperando una oportunidad de una universidad con la seriedad y el prestigio de la Universidad Pedagógica. En ese sentido, se establece y se formaliza la reunión, y el compromiso de la universidad es que a partir del año 2004 se empiece a trabajar en los estudios de factibilidad, en los estudios socioeconómicos, para mirar a ver la región qué necesidades tiene en materia educativa. Nuestro siguiente paso fue el de realizar un curso de introducción a la vida universitaria. Consistió en ofrecer un espacio educativo que posibilitara un acercamiento con la realidad mediante un reconocimiento de la dimensión humana, sus proyectos de vida, el quehacer docente y la identificación con el ser maestro. El curso comprendió la articulación de los siguientes espacios académicos: introducción a la docencia, espacios de vida, análisis y producción de texto, pensamiento matemático y educación física. Caracterizar a la región no solamente desde lo educativo, sino también desde lo social, desde lo cultural, desde lo político. Se trata de conformar un equipo de investigación interdisciplinario que permita orientar la formación de docentes en la región. Como resultado de las visitas preliminares, se organizó y desarrolló una jornada de mesas de trabajo, evento que tuvo como propósito principal informar sobre las generalidades de la universidad, conocer los intereses y expectativas de los asistentes frente a su formación profesional, para en conjunto con la comunidad instaurar los programas académicos que respondieran a las necesidades de la región. El diseño del curso de introducción a la vida universitaria fue formulado teniendo en cuenta el trabajo preliminar del proyecto y la experiencia profesional de los docentes que hacen parte del grupo de trabajo desde la academia. Y me parece importante que la universidad llegue a la región, porque básicamente están centradas en las grandes ciudades, en los centros urbanos como Tunja o como Bogotá. Entonces es importante que ellos tengan esa oportunidad y que asimismo se reconozcan y que construyan socialmente el sentido de la universidad de acuerdo con sus intereses, con sus expectativas. Uno de los espacios académicos que compone el programa de introducción a la vida universitaria es el de introducción a la docencia, lo que permitirá dar los primeros pasos hacia la construcción de su propuesta de ser maestro. Tenía como propósito un encuentro de los participantes con la identidad profesional. En este sentido, se tejía con las historias de vida de los participantes, con las experiencias a nivel educativo y pedagógico, y iban encaminados a la construcción de su propuesta de ser maestro. Los profesores desde siempre nos brindaron toda la confianza, nos ayudaron a descubrirnos, a conocernos y a saber si verdaderamente nosotros queríamos ser docentes. Entonces, en ese sentido, pues siento que fue un gran aporte y además porque permitió que se reconocieran en la comunidad como maestros y que reconocieran los roles y las imágenes de maestro. Tal vez un maestro que para estas áreas rurales va más allá de un maestro de aula, un maestro que se convierte en un líder comunitario. El proceso adelantado abrió un espacio que retribuye a la universidad en torno a la búsqueda de nuevas visiones y maneras de ver la educación superior. También evidencia claramente la necesidad de que la academia aborde otros campos educativos diferentes a los formales, donde se brinde apoyo institucional a las regiones del país, de manera que se descentralice y aporte significativamente al desarrollo del proyecto educativo de nación. El acceso de todos a una educación pertinente y de calidad es un derecho fundamental que contribuye a la dignificación de la persona humana, al bienestar de la familia y al desarrollo social de la comunidad. Los vertiginosos cambios en el mundo del trabajo, el desempleo, el tránsito hacia la sociedad del conocimiento demandan ciudadanos con mayores competencias y exigen una formación permanente y altos niveles de educación formal. En Colombia, la limitación de recursos financieros, la lejanía a los centros educativos, la temprana incursión al mundo laboral de recién egresados de la educación media, las urgentes limitaciones de tiempo y espacio propias de la sociedad urbana, unidas a las continuas historias de exclusión por motivos de género, raza, edad, religión, ideología y fenómenos recientes como el desplazamiento, impide a muchos compatriotas el acceso a la educación superior. Para transformar esta realidad surge desde la Universidad Pedagógica Nacional la estrategia de incrementar la cobertura de programas y proyectos de formación de formadores, a través de un modelo alternativo de educación a distancia, para proyectar con rigor y excelencia académica nuestro accionar a todo el país y así contribuir al avance de la educación nacional, a su modernización y democratización. Podemos entender por educación a distancia un modelo de educación que se caracteriza fundamentalmente por diseñar ambientes de aprendizaje, valiéndose de mediaciones pedagógicas que permitan introducir una ruptura espacio-temporal en la relación inmediata, institución de educación superior estudiante, profesor-estudiante y de los estudiantes entre sí, y crear una dinámica de interacciones orientadas al aprendizaje autónomo. El aprendizaje abierto se asocia a un modelo que valora la libertad, la creatividad y la flexibilidad frente al sistema educativo tradicional. La educación a distancia usualmente se denomina metodología, pero no se puede reducir a simple método instruccional. De manera conjunta, educación abierta y a distancia fortalecen una vocación para la formación de seres en sí mismos, proyectos de creatividad ilimitadamente abiertos, condición que le confiere a esta modalidad educativa una fuerte intencionalidad axiológica. Promover la convivencia, reconocer la persona humana y su dignidad, autonomía, justicia y equidad, solidaridad, diálogo, tolerancia, democracia y paz, son algunos de los valores que fundamentan la propuesta educativa del modelo abierto y a distancia. La Universidad Pedagógica quiere probar que la educación a distancia sí se puede hacer con calidad académica. Desafortunadamente, en algunos sectores, la educación a distancia tiene mala prensa, mala fama, porque no creen que pueda haber una calidad académica como se tiene en la formación presencial. El Instituto de Educación Abierta de Distancia de la Universidad Pedagógica Nacional Básicamente quiere atender a poblaciones que han estado durante mucho tiempo marginadas de los desarrollos educativos de nuestro país, en especial pues poblaciones rurales, poblaciones afrocolombianas, indígenas y últimamente pues con los fenómenos de desplazamiento, violencia. Queremos atender a todos estos maestros que reclaman la presencia de la universidad en las regiones. Queremos fortalecer el diálogo interregional, el diálogo intercultural. Queremos favorecer mucho la actualización de los docentes en todo el país. La educación a distancia se centra en el aprendizaje y desde allí se diseña el currículo. Entiende el aprendizaje no como simple asimilación de conocimientos, sino como ejercicio metódico, como formación de habilidades para adquirir conocimientos y para descubrirlos, construirlos, modificarlos y aplicarlos. Todo lo que no da la interacción personal te lo tiene que dar la interacción con materiales escritos, bien sean libros de texto o bien sea internet, todo lo que tú quieras, sea lo que sea, ahí se está leyendo, ¿no? Con mayor razón la escritura, ¿sí? O sea, todas las intervenciones que tú tienes que hacer, todos los trabajos que tienes que hacer de parte del estudiante, lo tienes que hacer por escrito. O sea, que si uno diría, y me atrevo a decir que el pilar fundamental de la educación toda, es la lectura y la escritura, en la educación a distancia es doblemente, en el sentido que ahí sí está mediado casi todas las relaciones a través de ese elemento, entonces es fundamental. Araceli Alarcón trabaja como secretaria en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 6 años. Actualmente adelanta sus estudios de educación a distancia con la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional y a Distancia. Pasa a cursar tercer semestre. Estudiar a distancia ha significado de volverme una persona más responsable, más comprometida con lo que quiero y estar siempre dispuesta a que tengo que estarme yo misma, por mi misma autonomía, consultando, leyendo. El módulo escrito cumple el papel del maestro para mí, porque es la guía sobre la cual yo trabajo y me enfoco a la materia y sobre eso sé yo qué es lo que debo trabajar y preparar para salir bien en mis trabajos. Hace ya más de 5 siglos desde que llegaron los primeros africanos a nuestro continente. Su arribo fue hecho con los españoles, quienes emprendieron la empresa de conquista en las nuevas tierras que Cristóbal Colón pisó en 1492. Algunos de los africanos que viajaron con los primeros españoles emprendieron expediciones en nuestro territorio. De ellos tenemos pocas referencias, tan solo algunas dispersas alusiones en las crónicas de la conquista. La primera referencia oficial que se encuentra en la historia de América sobre cómo debe ser la presencia de esclavos en el nuevo territorio es la instrucción del 16 de septiembre en 1501. El incremento de la mano de obra esclava fue bastante fuerte, impulsado por el descenso agudo de la mano de obra indígena, que para ese entonces estaba acosada por la guerra, las epidemias y el régimen de trabajo forzado. El mercado producido y reglamentado por España propició la consolidación de compañías mercantiles que ostentaron un monopolio del mercado. La base de este monopolio fue la legislación impuesta por los reyes mediante el llamado asiento. El asiento de negros fue un contrato mediante el cual la corona española concedía derechos para acaparar el mercado y proveer esclavos a sus posesiones en las Indias. Al interior de nuestras comunidades, estos movimientos han fortalecido la identidad, han permitido que conozcamos y tengamos una mayor conciencia de nuestro origen y de lo que eso implica. Adicionalmente, que el país conozca y termine por reconocer los aportes de todos los descendientes de africanos en este país a la construcción de la libertad, a la construcción económica, y está por demás decir que la mayoría de la riqueza de este país la hemos construido nosotros, a la construcción cultural, por donde uno se meta en los rincones de este país encuentra una danza, una canción, un aire, por decirlo de esa manera, que tiene que ver con los descendientes de africanos en este país. En este momento, la afrocolombianidad es una realidad en la legislación educativa colombiana, inclusive en sus políticas, pero está muy lejana su implementación. Lo que desemboca en un impulso de experiencias etnoeducativas desde los 80 que intentan construir una educación pertinente y contextualizada acorde con la realidad de las comunidades afrocolombianas y las características de la educación multicultural que debe manejar el país. La propuesta de ruta afrocolombiana dentro de la Expedición Pedagógica Nacional abre una brecha muy importante, en tanto que por primera vez en la historia de Colombia los maestros y las maestras afrocolombianas están pensando desde ellos mismos lo que debe ser la educación para el pueblo afrocolombiano y para el país en general. Por primera vez nosotros no somos objeto de investigación, sino que somos sujeto de investigación, y estamos haciendo mirada, reconocimiento de lo que es el aporte de la cultura afrocolombiana a la construcción de esta nacionalidad. Hoy en día la universidad adelanta múltiples trabajos y discusiones en cuanto a la multiculturalidad y plurietnicidad. Uno de estos trabajos es el proyecto Cómo insertar los estudios afrocolombianos al currículo escolar. La capacitación que se está realizando con los maestros y maestras del distrito busca dar elementos conceptuales a los maestros en la implementación de los estudios afrocolombianos. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos se está abordando desde varios enfoques, desde la historia, desde las historias orales, desde las disciplinas, desde la historia, la geografía, ciencias naturales, la ética, la danza, en fin, todas estas áreas del conocimiento. Además, es abanderada de la discusión en el ámbito internacional, en el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, en donde maneja el tema de la multiculturalidad en la educación nacional y latinoamericana. Yo creo que para nosotros sería muy significativo si la gente se convenciera que hay que reparar, que hay que hacer una reparación histórica. Y es que los afrocolombianos deberíamos de tener un espacio en la sociedad colombiana. Espacio que, no digo que no tenemos alguna parte de ese espacio, pero no con la fuerza que deberíamos de tenerlo y con la importancia que nosotros representamos en la historia del país. Yo estoy enamorado de ti, tú eres la razón de mi existir. En ti, la luz primera yo vi, Pacífico, yo te amo. Cuando de ti me toca partir, no sé por qué me siento morir. Es algo que no puedo describir y en la distancia te extraño. Tus ríos, tus mares, tu belleza incomparable. Como hemos visto, la Universidad Pedagógica Nacional mantiene un permanente interés de acercar y llevar la educación superior a diferentes regiones del país y espera con esto lograr su misión como educadora de educadores. Pasemos ahora a nuestro segmento final y cómo es la historia, donde les hablaremos acerca de uno de los proyectos de la universidad titulado Expedición Pedagógica. Es preciso anotar que desde tiempos inmemoriales, la idea de la palabra expedición ha estado infinitamente ligada al develamiento de lo desconocido, a la búsqueda de maravillas inimaginadas. Los antecedentes de la expedición surgen aproximadamente en los años 80 con los inicios del movimiento pedagógico colombiano. Desde ese momento fuerte del movimiento liderado por la Federación Colombiana de Educadores, al cual se le sumaron múltiples investigadores y maestros de centros de investigación y de universidades, se planteó la idea de la expedición pedagógica como un viaje de los maestros que nos permitió articular 4 regiones únicamente, la región Caribe, la región del eje cafetero, el suroccidente colombiano y Bogotá y sus alrededores, con lo cual se intentó construir una región centro donde existían las principales redes pedagógicas de este país. La expedición ha pasado por varios momentos. Un primer momento de movilización educativa y social amplia, en la cual las redes pedagógicas se resolvieron a invitar a participar en este proyecto de movilización y de viajes a distintas organizaciones que existían en cada una de las regiones y que de una u otra manera estaban relacionadas con la educación y la pedagogía. Con base en todos los registros de los viajes nos hemos dedicado a la producción de saber pedagógico. Este es un momento muy especial porque el movimiento pedagógico de los años 80 había reconocido que el maestro portaba un saber propio, que era el saber pedagógico, y había tratado de diferenciar el saber propio del maestro de las otras conocimientos y disciplinas científicas, etcétera. Le había dado a la pedagogía un estatus propio, ¿cierto? Pero en esta fase de producción de saber, en la cual todos los viajeros llegaban con todos los registros visuales, fotografías, videos, grabaciones, diarios de campo, etcétera, pues lo que hicimos fue como generar un tránsito en el cual aún estamos totalmente, digamos, involucrados, que es el tránsito de reconocer al maestro como portador de saber, a ser ya productores de saber pedagógico. La compleja situación de violencia generalizada y de confrontación bélica por la que atraviesa el país es también un problema que pasa por la educación y exige la puesta en marcha de un conjunto de acciones que movilicen a la nación entera para crear las condiciones de tolerancia y convivencia como bases fundamentales sin las cuales no es posible la construcción de la paz. En el día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia que durante el año 2004 realizó la Universidad Pedagógica Nacional en las poblaciones del Valle de Tenza, como parte de su labor institucional de apoyo a regiones. También la consolidación de su programa de educación a distancia y afrocolombianidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más Historias con Futuro. Hasta entonces.